acordando de la última ruta, que ya no solo lo del audio es una pena, también se acabó la batería en un momento dado, ahí por Miravalles. Me pillé fuera juego, yo pensaba que llegaba de sobra. Hoy ya veremos. Me estaba enredando antes en las opciones y creía que la había puesto para que no se pare de grabar, que esté continuamente grabando en la GoPro, pero sí lo he hecho. Y esta pensaba que también, pero no lo sé. Porque estoy viendo que está la pantalla encendida y yo pensaba que se apagaba, que la tenía puesta, que se apagaría al de poco, al de un minuto o así. Pero bueno. Cambiaré la cámara y pondré la del marcador. La trasera hace mucho que no la pongo tampoco. La semana pasada, otro lado, me dejé las bases en casa y nada. No pude hacer más tomas como estoy haciendo hoy. La del marcador, eso sí, porque siempre llevo la base. Soporte específico, vamos. Otro copy.
que me ha choca un mosquito en la pantalla, tengo que hacer una limpiecita en cuanto pueda, o por si acaso. Así mismo. No parece que haya muchos mosquitos hoy. No se entera el hombre. Vamos a dejar en paz a la mujer. Mira. Porque están ahí al acecho, madre mía, en cuanto andan locos por salir, salgan un poco antes de lo debido, lo mismo se te montan encima. Ya me lío. Yo creo que era todo para adelante, ¿no? Pero yo no pensaba que... Ya me lío. A ver si vamos a ir por otro lado. Bueno, pues... Jornada infinita, venga. Pensaba yo que había esta zona de montaña, yo pensaba que era todo valle de escoba. No sé si era por allí. Bueno, pues voy a ir. Kilómetros de esta clase de carretera. Ponía en el cartel, vamos. La sofa ahí. Saludito, no te escapes, no te escapes.
es que más ese cruce, ¿eh? Paisaje, montaña también, y así conjuntamos la zona de costa de antes con un poquito de montaña. Y yo no contaba en este tramo de la montaña, pensaba que era una nacional sin más, sencilla, pero bueno, por las vistas nunca están de más, ¿no? La zona de montaña es bonita también. Tampoco y a 200, pero al menos al ritmillo, ¿no? Acorde con la carretera.